Citl Entertainment. Portal digital. Entérate de las noticias más relevantes del mundo de la farándula. Entrevistas, música, teatro, cine, series, televisión y lo más viral en la red. Citl Entertainment. Portal digital. El entrañable barrio de La Lagunilla continúa dejando huella en el corazón de los mexicanos, acumulando 279 representaciones memorables. Este año, Ariel Miramontes, Albertano y Alex Go han llevado la emblemática obra a nuevas alturas, sorprendiendo a la audiencia cada fin de semana con la participación de invitados especiales como La Gusana Ciega, La Maldita Vecindad, Ñurka, entre otros. En el próximo capítulo de esta emocionante travesía, Lagunilla, mi barrio, recibirá con los brazos abiertos al icónico del rock mexicano Alex Lora, quien no solo debutará en el teatro, sino que también celebrará con todo su esplendor su 55 aniversario musical. Con su inconfundible actitud, el legendario cantante promete elevar la experiencia al grito de mamá, prende la grabadora. Estamos muy contentos y motivados para esta ocasión. Es algo muy motivador el haber sido invitado a participar con La Lagunilla, mi barrio, y aparte, pues como parte del festejo de 55 años del Tri de México, queda padrísimo para festejar los 55 años del Tri de México y las 200 y cacho de representaciones que lleva La Lagunilla y las que le faltan todavía. Alguna vez, el año pasado, en Madrid, con Malinche, también me invitaron a rolar ahí y mi domadora y yo fuimos para allá y cantamos Las Piedras Rodantes y La Otra Tarde Vi Llover de mi maestro Armando Manzanero con el maestro Nacho Cano en el teclado, y fue algo muy padre, toda la raza bien prendida, todos cante y cante gritando México, México. Fue algo muy emotivo. Y ese recuerdo nos viene a la memoria ahora que vamos a estar aquí en Lagunilla, porque pues yo creo que también va a ser algo muy emotivo, y igual toda la raza va a estar cante y cante también. No sé si México, México, comentándome la madre, pero también van a estar cantando. Alex Lora, consciente de la relevancia de la obra para el público mexicano, compartirá su talento musical en armonía con la temática de Lagunilla, mi barrio. Su participación se centrará en tocar canciones que complementen la esencia de esta historia clásica. Son las que son clásicas. La Lagunilla es algo clásico, es tradición de nuestra raza. Y lógicamente las rolas que vamos a interpretar son rolas clásicas del Tri, que van de acuerdo exactamente con lo que Lagunilla barrio es, por eso quedan perfectamente para la obra. En algún momento dado, si posteriormente volvemos a participar o alguna otra idea se nos ocurre, pues les podría en algún momento dado hasta inventar una rola. A pesar de los desafíos iniciales en el ámbito del rock, Alex Lora ha demostrado que la persistencia y la pasión son la clave del éxito. Como líder del Tri, fue pionero al ofrecer el primer concierto con orquesta y al presentar el video de su nuevo sencillo Quiero Ser Tu Celular, donde ha creado su propio avatar. He aprendido a tocar el instrumento principal de mi música, que es el público. Si tú te aferras a lo que tú sientes que es tu vocación y realmente le dedicas todo tu esfuerzo, todo tu tiempo, pues tiene que llegar el momento en que, si ese es tu camino, se abra para ti y puedes recorrerlo. Mi Tri ahorita está en este momento sacando su nueva rola, que es la de Yo Quiero Ser Tu Celular, con el avatar de Alex Lora. Es la primera vez que se hace un video con un avatar. Y esto demuestra una vez más que el Tri es pionero y punta de lanza de muchas cosas. Como fue, por ejemplo, hacer conciertos con orquesta sinfónica. Cuando fue el 30 aniversario, mi domadora se le ocurrió hacer un concierto con orquesta sinfónica en el Auditorio Nacional. Hace 25 años. Parece que fue ayer, pero hace 25 años. Entonces, en ese momento yo le decía, no, nos van a chiflar, ¿cómo crees con la orquesta sinfónica, toda la raza? Nos van a meter la madre. Pero fue un éxito increíble.
Y a partir de ese momento, toda la bola de pendejos de todos los estilos musicales hacen sus conciertos ya ahora con orquesta sinfónica y la chingada. El Centro Cultural Teatro 2 se prepara para recibir a uno de los principales exponentes del rock mexicano en un fin de semana inigualable. Únete a Maribel Guardia, Ariel Miramontes, Albertano, Violeta Isfel y un elenco excepcional para disfrutar de una función única al lado de Alex Lora. No te pierdas esta oportunidad de vivir la magia de Lagunilla, mi barrio y el talento incomparable de Alex Lora en vivo. Para estar en contacto, síguenos en nuestras plataformas digitales, regálanos un like y no te olvides de activar la campanita de notificaciones aquí en nuestro canal de YouTube, Sitl Entertainment.